Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Linterna. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos a Rosina Castañola, que es gerente de gestión de personas y sostenibilidad de SUEMA y Maestro. Rosina es la segunda vez que la invitamos. La primera vez fue hace casi un año, me entrevistó Jaime Alfaro. Y nos pareció muy oportuno volver a entrevistarla porque acaban de ganar el premio, un premio otorgado por Great Place to Work, que han obtenido el primer lugar como el mejor lugar para trabajar por el lado de la diversidad e inclusión. Es un tema que cada día está tomando mayor relevancia, gracias a Dios cada día está tomando mayor relevancia, y tienen grandes prácticas que son muy interesantes y creo que van a ser muy inspiradoras para contagiar a otras empresas. El título, ¿no?, de la charla de hoy, como ustedes han visto, se llama Estrategia de Diversidad e Inclusión para la Transformación. Entonces, un poquito para ir de lo macro a lo más específico, Rosina. A ver, en primer lugar, antes de la pandemia, ya sabemos que todo el eje social cada día está tomando mayor protagonismo. La mirada del consumidor era bastante más crítica, ¿no? Esperar que las empresas no solamente velen por el bienestar económico, sino también por el bienestar de la sociedad, ¿no? Esperan que tengan una contribución integral. Los colaboradores también ponen como uno de sus motivadores para poder trabajar en una empresa que tenga un propósito relevante, ¿no?, que la empresa tenga una contribución a la sociedad. Entonces hay una mirada mucho más crítica de los diferentes stakeholders sobre el rol que deben cumplir las empresas, ¿no? Sin embargo, a raíz de la pandemia, yo creo que ese tema se ha acentuado, ¿no? Los diferentes stakeholders, las empresas están, los consumidores están humanizando y esperan que también las empresas se humanicen. Las empresas están pasando por un momento de transformación integral, ¿no? Del lado digital, cultural, social, emocional. Y en este ámbito casi como que no es opcional no gestionar buscando el bienestar de todos los stakeholders, ¿no? Sin embargo, este es un camino por el cual ya SOEMAC viene transitando algunos, SOEMAC Maestro viene transitando hace algunos años, ¿no? Mucho antes del tema de la pandemia. Entonces, yo quería partir un poco del tema del propósito, ¿no?, que es nuestra razón de ser y que es, de alguna manera, la guía de todas nuestras acciones. Cuéntanos cuál es el propósito de SOEMAC y Maestro y por qué dentro del contexto de la pandemia ha cobrado un rol tan protagónico. Bueno, Milagros, muchas gracias primero por la invitación. De verdad que estamos muy, muy contentos, muy comprometidos con este premio que hemos recibido. ¿Qué te puedo compartir de nuestro propósito? Creo que tenemos la suerte de tener un propósito muy, muy profundo, que conecta muy rápido con cada uno de los miembros de esta gran familia. Nuestro propósito es construir sueños y proyectos de hogar. Entonces, en esta pandemia, este propósito cobra una vida, ¿no es cierto?, desde cada uno de los miembros de la empresa, desde sus hogares, desde sus propios sueños, empezando por lo básico, que es la seguridad, la salud, ¿no? Entonces nosotros como empresa hemos tenido que rápidamente, ¿no?, crear una serie de elementos para brindar esa seguridad a los miembros del equipo, ¿no? Porque había mucha desinformación al inicio, entonces brindar información, ¿no?, generar protocolos de seguridad para que todos se sientan seguros en casa. Desde esas cosas básicas, ¿no?, creo que empezamos a construir el propósito. Después ya viene la etapa en la cual vamos a abrir las tiendas, entonces ya viene cómo construir ese propósito para vivirlo en cada tienda y transmitirlo a nuestros clientes, a partir de la seguridad y también de la necesidad que se crea de poder adquirir, ¿no es cierto?, los productos que nosotros ofrecemos para el mejoramiento del hogar, que en esta etapa de la pandemia todos sabemos que ha tenido pues un enfoque de ya estamos más tiempo en casa, entonces tenemos más cosas que arreglar, más cosas que mejorar, y la verdad es que el propósito ha tenido un brillo muy, muy relevante para todos nosotros, ¿no?, porque nos ha guiado en cada acción que hemos tomado en todo este tiempo. Ok, buenísimo. Y junto con el propósito, sin duda, vienen los valores, ¿no es cierto? Los valores que de alguna manera reflejan los comportamientos de cada uno de los integrantes del equipo de SOEMAC. Ustedes tienen sus valores que los han resumido en la palabra reír. Cuéntanos un poquito de estos valores
y cómo esos valores o cómo alguno de ellos está vinculado con la estrategia de inclusión que tienen dentro de SOEMAC. Y después vamos a hablar un poco de la estrategia de sostenibilidad como un todo. Pero primero partamos un poco del tema de los valores. Mira, como resaltas, nuestros valores son reír, ¿no? Que además decimos que reír es costumbre en nuestra casa porque los vivimos en la cotidianidad. Es reír porque es el respeto, ¿no? Y el respeto es el primer valor y está muy vinculado con lo que significa esta estrategia de sostenibilidad, que es uno de los pilares estratégicos de nuestra empresa y de nuestra corporación. Entonces, a través del respeto, nosotros diseñamos toda esta estrategia de equidad, diversidad y prevención de la violencia. Entonces, el segundo valor es la excelencia, el tercero es la integridad y la responsabilidad. Entonces, estos valores cobran vida a través de nuestro plan de equidad, diversidad y prevención de la violencia, ¿no? Que es un plan que existe ya como tal desde el año 2017, pero captura prácticas que ya se venían dando en la organización desde mucho antes, ¿no? Entonces, lo que hemos ido haciendo es incorporando a este gran plan estas prácticas, estos lineamientos, y consolidándolo, profundizándolo, sosteniéndolo. ¿Cuáles son estos pilares que sostienen este plan que nosotros llamamos internamente EDIPEVI, pero que se refiere a la equidad, diversidad y prevención de la violencia? Los pilares son... de la diversidad son la diversidad sexual, ¿no? La diversidad de género, la diversidad generacional, ¿no? Y también la diversidad de etnias. Todas estas diferentes diversidades, ¿no? se plasman a través de programas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el programa Espíritu Joven enfocado en las personas adultos mayores, tenemos el programa Trabajando Junto a Ti, enfocado a las personas con discapacidad. Tenemos el programa Mujeres Conectadas, que está enfocado en el empoderamiento de la mujer, ¿no? Programas como Crece, enfocados en los jóvenes millennials o generación Z, y tenemos la comunidad Libertad, enfocada en la comunidad LGTBQ+, ¿no? Entonces, para nosotros la diversidad, ¿no?, tiene muchas aristas, y tratamos siempre, ¿no?, de dar esta relevancia a cada una de estas diferentes diversidades que nosotros estamos trabajando a través de este plan. Uh-huh. Interesante, realmente sí son programas muy relevantes y que de alguna manera apuntan a diferentes segmentos dentro de la organización, ¿no? Leí hace algunos días un informe que era hecho en España, ¿ya? Porque no hizo la data acá en Perú, pero que decía que solamente el 36% de los directivos estaban impulsando liderazgo inclusivo y políticas de diversidad dentro de sus organizaciones. Entonces, realmente creo que hay mucho trabajo por hacer. Esa es una data de España, probablemente en el caso de Perú sea todavía menor, ¿no? Y eso creo que es un tema importante porque muchas veces lo que encontramos es que sí, empresas que están de alguna manera comunicando cosas tácticas, ¿no? Pero no trabajan realmente el tema de la equidad y la inclusión desde un punto de vista estructural, ¿no? Y creo que es ahí donde está la diferencia, y parte, por supuesto, empezar por el tema de las políticas, ¿no? Y después obviamente comunicar, esa es la diferencia, o sea, hacer la diferencia entre oportuno y oportunismo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre cómo ustedes al interior de SOEMAC promueven esas políticas y hacen que sus directivos, ¿no?, que los líderes de alguna manera también las impulse, que sean los principales embajadores, ¿no?, de esas políticas al interior de la organización. Mira, una organización, para empezar a trabajar en esos temas, lo primero que tiene que hacer es definir sus políticas, ¿no? Las políticas te ayudan a definir estos marcos de acción, pero más allá de tener las políticas, tienes que hacer que cobren vida, como tú mencionas, ¿no? Porque de lo contrario serían solamente, ¿no?, lindos murales plasmados en las paredes, pero no se viven. Entonces, ahí está, digamos, el reto para el liderazgo. ¿Cómo haces que esto cobre vida en la cotidianidad, ¿no? Es muy importante el compromiso de los líderes, ¿no?
Nosotros en Falabella ya tenemos una política corporativa de diversidad que también nos ayuda a reforzar las políticas de cada uno de los de las líneas de negocio, ¿no? Entonces esto impulsa aún más todos los programas que nosotros venimos trabajando. Tenemos un comité, ¿no? Un comité que se reúne mensualmente para poder hacer seguimiento, ¿no? A todos los procesos de diversidad. Al inicio de año se presenta un plan, ¿no? Donde se trabaja cada uno de estos pilares de la diversidad, cada uno de estos programas que te mencioné, y vamos periódicamente informando los avances a través de indicadores, ¿no? Entonces, hay un compromiso de los líderes de poder mantener y sostener estos pilares, ¿no? Porque eso no es algo que solo lo lances una vez, para que esté introducido en tu cultura, tiene que haber un mantenimiento permanente, ¿no? A través del programa de comunicación, por ejemplo, que es fundamental, ¿no? En el caso de nosotros, trabajamos mucho con la red interna que es Workplace, ¿no? Y en esta red interna nosotros tenemos comunidades creadas, ¿no? Para cada una de estos programas, ¿no? Trabajando junto a ti, tiene su comunidad, la comunidad Libertad, la comunidad de Mujeres Conectadas, y ahí hay una interacción muy rica que se produce con los miembros de la comunidad y también una parte que es inspiracional, donde también se comparten experiencias personales de cómo viven sus procesos personales en la organización. Por otro lado, sí. Porque me pareció muy interesante que hayas mencionado lo de las comunidades. ¿Cómo hicieron para hacer esta segmentación y definir un poco los líderes dentro de cada una de estas comunidades? Porque efectivamente, si hablamos del tema de inclusión y diversidad, pues a su vez tenemos diferentes necesidades en las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo definieron esas diferentes comunidades para que cada una pueda tener un espacio, ¿no? Y que ustedes puedan desarrollar a su vez políticas y beneficios para cada uno de ellos y que cada uno cobre vida, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos ido creando las comunidades en Workplace a partir de la estructura del plan de equidad, diversidad y prevención de la violencia, ¿no? Y la conformación ya la interna de cada comunidad es muy orgánica, es muy natural, ¿no? Va fluyendo en base al plan que nosotros tenemos y a lo que la misma comunidad nos sugiere, ¿no? Por ejemplo, nosotros lanzamos este año el manual de diversidad e inclusión, con el tomo 1, que fue para enfocado en equidad de género, ¿no? ¿Cómo nosotros comunicarnos de una manera inclusiva con el enfoque de género? Y acabamos de lanzar el manual del tomo 2 para la comunidad LGTBQ+. Entonces, para poder nosotros validar esos manuales, convocamos a miembros de la comunidad, ¿no? Para que nos den su opinión, y son los primeros en ver el manual. Entonces interactuamos, nos dan sus puntos de vista y nos hacen ver cosas que nosotros de repente no nos hemos dado cuenta, las incluimos y lo sacamos, lo lanzamos, ¿no? Entonces se van generando estas interacciones muy, 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 muy buenas para retroalimentarnos de lo que en realidad la gente está sintiendo y cómo quiere también, y también lo hace suyo, ¿no? Lo apropia. Y de verdad que es una interacción muy linda, ¿no? Te puedo contar como ejemplo que justo la semana pasada tuvimos este reconocimiento. Habíamos planificado sin querer una ceremonia muy importante porque es la primera ceremonia en nuestra empresa en la cual un hombre trans, ¿no es cierto?, publica, ¿no?, públicamente anuncia su cambio de nombre, ¿no? Entonces, con su pechera, con su nombre, ¿no?, sus compañeros, sus líderes, de verdad, un momento muy emotivo, ¿no?, de mucha transparencia, confianza, ¿no?, donde una persona te transmite cómo se siente en su empresa, cómo se siente con sus compañeros, y de verdad que esas son acciones que en realidad te hacen sentir el alma de la organización y cómo vivimos este propósito, ¿no?, porque de verdad que es algo tan, tan profundo y tan personal, ¿no?, y que tenemos que tener tanto cuidado también, pero que se propicia gracias a estas interacciones en estas comunidades, donde las personas, ¿no?, van comparándose y diciendo, bueno, si esta persona puede hacerlo, ¿por qué yo no puedo? Y ya se van dando confianza, ¿no? Entonces, de verdad, que qué mejor manera de celebrar un premio que vivir una experiencia así en una tienda, ¿no? Totalmente.
totalmente. Lo que dices es muy súper interesante por cómo una sola persona, o sea, a veces las empresas dicen es, oye, le voy a dar la oportunidad a la gente. Y no es así, o sea, el cambio en esa persona repercute tremendamente en el resto de la organización, ¿no? Ayer me pasaba con una persona que trabajaba con nosotros, que tiene una discapacidad, y yo le decía, oye, no tienes idea la gran contribución que tú has generado a la agencia, ¿no? Porque es verdad, o sea, inspira, ¿no?, a que otras personas también puedan sentirse más libres, más seguras, agradecidas, ¿no?, que no tengan límites, ¿no? Entonces creo que para alcanzar sus sueños o sus metas, ¿no? Entonces creo que esto tiene una contribución en general a toda la organización, ¿no? El sentir que vivimos en una cultura muchísimo más humana, ¿no? De realmente valorar lo que tenemos, ¿no? Y valorar trabajar con equipos diversos, plurales. Y ahí un poco va mi siguiente pregunta, es, ¿cómo toda estas iniciativas que han tenido en términos de equidad, inclusión, han ayudado un poquito, han contribuido en términos de la transformación del negocio y esto ha repercutido a su vez en términos de atracción de talento, ¿no? En retención de talento, ¿no? Bueno, algún indicador de la compañía, o sea, porque creo que al final no creo que todo se tenga que cuantificar, pero todo eso acá sí tiene, estoy convencida que tiene un impacto en los indicadores del negocio. Entonces, ¿cómo esas iniciativas, esta cultura que ustedes bien tiene un impacto en, nuevamente, en atracción, en retención, en el engagement que tienen sus colaboradores hacia la marca Soy Maki Maestro? Bueno, definitivamente ese impacto lo vas a ver en las encuestas, ¿no?, que nosotros tomamos periódicamente y también en cómo las personas, ¿no es cierto?, demuestran su compromiso en el día a día con el negocio, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que ahora en esta época de cuarentena hay restricciones para muchas personas que se clasifican como vulnerables, entonces no pueden trabajar físicamente en una tienda. Y nosotros somos una organización de casi 10.000 personas, entonces tenemos una población vulnerable importante, ¿no?, que está cerca de las 900 personas. Entonces, qué importante es también generar esas oportunidades para que todos y todas puedan también sentir, ¿no es cierto?, esta capacidad, ¿no?, levantar esta capacidad de reaprender, esta capacidad de aportar a tu organización, y es así como nace un programa que se llama Reinventate, ¿no?, dirigido a las personas vulnerables, ¿no?, donde principalmente tenemos a nuestra población de espíritu joven, que son nuestra población de adultos mayores. Y entonces, al lanzar el programa, primero un poco nosotros no sabíamos qué iba a suceder y tuvimos una acogida muy grande y las personas se inscriben para aprender, para capacitarse en otras funciones y poder colaborar desde otro rol a la organización. Entonces, así como tenemos ya aproximadamente 300 personas haciendo un rol distinto desde sus casas, ¿no? Entonces, compartimos historias muy lindas de personas, adultos mayores, hombres, mujeres, expertos, ¿no?, que comparten su conocimiento desde sus casas, capacitando a otras personas en las tiendas. Tenemos personas, adultos mayores, y también del programa Trabajando Junto a Ti, que también responden las llamadas de los clientes o hacen venta telefónica. Entonces, de verdad que este programa ha sido muy, muy poderoso, ¿no?, en esta etapa, ¿no? Es algo que surgió de la necesidad y las personas valoran mucho el reinventarse, el capacitarse, donde también hemos tenido que mejorar y optimizar nuestras propias herramientas de capacitación, volverlas mucho más digitales, y para eso también la herramienta de WordPress nos ha servido muchísimo. Entonces, ¿de qué manera toda esta diversidad genera esta innovación, esta capacidad de transformarnos, ¿no? Por ejemplo, estamos usando podcasts para capacitar, ¿no?, a través de Spotify. Entonces, la gente empieza a interactuar con estos podcasts y los valora porque los puede usar en el momento de transportarse, los puede usar mientras hace otras cosas. Entonces, surgen nuevas formas de trabajar a partir de esta posibilidad de reinventarnos. Qué interesante, Rosina, me encanta lo que nos cuentas porque, a ver, muchas veces las empresas han usado un poco como excusa
no contratar a personas que tienen alguna discapacidad eventualmente física, ¿no? Porque no tenían la infraestructura necesaria. Pero cómo, efectivamente, yo creo que primero el COVID, que nos obliga mucho a trabajar en nuestra casa, sumado al tema de la tecnología, ¿no? De alguna manera nos ayuda a suplir eso y le da la oportunidad a otras personas, ¿no es cierto?, a poder realmente trabajar en sus casas y demostrar que su talento está por encima de cualquier otra limitante que puedan tener, ¿no? Entonces eso, y que ustedes como empresa hayan dado las oportunidades, que hayan identificado qué herramientas podían tener para de alguna manera ayudar a que las personas que tuviesen algún tipo de discapacidad pudiesen trabajar desde sus casas, ¿no? Muy, muy interesante. De hecho, el otro día veía también que, por ejemplo, Teams y Zoom tienen esta funcionalidad para poder poner los textos ¿no? en simultáneo mientras que las personas hablan. Entonces, creo que la tecnología también va a ser un gran aliado, ¿no es cierto?, para darle cada vez más oportunidades a las personas que eventualmente, las personas que tengan algún tipo de discapacidad física, ¿no? Un poco para ir quiero mirar un poquito el tema de las mujeres, ¿no? Porque acá hablamos un poco de temas de equidad, de inclusión, de diversidad, ¿no? Y claramente las mujeres, dentro del COVID, creo que han habido, antes del COVID, había avances importantes en términos de tratar de acortar, ¿no?, las brechas de género. Sin embargo, creo que lamentablemente, ¿no?, el COVID lo que ha hecho es acentuar los problemas estructurales que teníamos, ¿no? Según un último reporte del INEI, el 25% de reducción de puestos de trabajo se han dado sobre todo en mujeres, ¿no? Entre los hombres, que es 35%, ¿no? Y eso se da por el tipo de empleos en los cuales estaban las mujeres, es verdad, que han sido los sectores más golpeados, pero también se dan porque las mujeres en realidad hemos asumido, o sea, siempre hemos tenido mayor carga de los trabajos domésticos, ¿no? Y de la crianza de los chicos en nuestras casas, pero eso ahora se ha también incrementado, ¿no? Entonces, ustedes tienen programas muy interesantes vinculados a promover, ¿no?, el tema de la equidad en las mujeres y reducir las brechas de género. ¿Puedes contarnos un poco sobre esos programas y qué avances han tenido en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos el programa Mujeres Conectadas, ¿no?, a través del cual nosotros trabajamos el empoderamiento de la mujer, y también tenemos una comunidad que se llama Nuevas Masculinidades, ¿no?, donde también tratamos de incentivar, ¿no?, cuál es el rol de los hombres también en esa nueva realidad que vivimos todos, porque hombres y mujeres somos importantes, nosotros buscamos talento, ¿no es cierto?, y hay una evidente brecha de género que ya todos conocemos los indicadores a nivel mundial, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una serie de programas vinculados con este gran plan de Mujeres Conectadas. Para empezar, por supuesto que tenemos políticas, ¿no? Pero creo que es muy importante, por ejemplo, en los procesos de selección, asegurarte que en las ternas hayan un porcentaje de mujeres importante para que llegue a la terna final, ¿no es cierto?, siempre un porcentaje de mujeres para la elección final. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en esta etapa de pandemia, ¿no?, con Forge, la Fundación Forge, para poder dar oportunidades a los jóvenes de primer empleo, ¿no? Y tuvimos una promoción, ¿no?, que entraron al centro de distribución, donde típicamente los puestos son más de varones. Y sin embargo, entró una promoción donde nosotros conscientemente tratábamos de que siempre sea pareja, ¿no?, 50-50. Y logramos introducir una promoción que tiene casi 70% de mujeres. Entonces, venimos haciéndole acompañamiento, seguimiento, y lo vienen haciendo súper bien, ¿no? En puestos típicamente de varones en áreas duras, ¿no?, también nos esforzamos porque hayan expertas mujeres, que sean líderes de opinión, inspiren a otras mujeres. Usamos las historias para poder generar esta inspiración de tanto hombres y mujeres de la organización, ¿no? Tenemos casos como el de Nicolasa, una monitora de monitoras que comparte su aprendizaje de liderazgo dentro de la empresa con su comunidad y ha podido construir un parque en su comunidad, ¿no? Historias como esa te inspiran y te movilizan y dicen, pues, si ella puede, ¿por qué yo no puedo?, ¿no? Y de verdad
verdad que yo creo que es muy importante dar visibilidad al rol de la mujer y al liderazgo de la mujer. Tenemos un programa de mentoring que estamos desarrollando en este año, y también hemos venido trabajando mucho en el lenguaje inclusivo, ¿no? Fomentándolo a través de este manual que desarrollamos, asegurándonos que en los puestos de las mujeres lo pongamos en femenino, ¿no? Llegamos a generar una alianza con el comercio del Talán para que todas las publicaciones de puestos del sector construcción tengan también descrito en masculino y en femenino, ¿no? Entonces, desde el lenguaje que crea realidades, tenemos que hablar de manera inclusiva con las mujeres, ¿no? Entonces, venimos trabajando progresivamente y manteniendo, sosteniendo a mujeres conectadas a lo largo del tiempo, ¿no? Interesante, Rosina, la verdad sí es, me encantan en realidad todos los programas que promueven, y sobre todo, ustedes decían, han empezado todos esos programas desde el 2017 de manera probablemente más estructurada, ¿no? Porque ya lo venían haciendo, pero a través de una manera más formal, estructurada a partir del 2017, y esto, creo que es un gran ejemplo a seguir para muchas empresas, ¿no? Y después quiero que me digas un poquito cómo hacemos para inspirar a que muchas empresas lancen políticas de inclusión y diversidad dentro de sus compañías, porque al final, esto, sí creo que las empresas tenemos la obligación de ser agentes de cambio, ¿no? Entonces creo que sí, igual que al interior ustedes inspiran con historias, pues la idea es que las empresas también inspiren a otros a sumarse a eso, ¿no? Pero un poco para ir acabando, quería preguntarte qué retos han tenido, ¿no? Porque a veces esto, lanzamos muchas iniciativas con mucho entusiasmo, ¿no? Tenemos, ok, a los líderes comprometidos, pero ahorita no tenemos la receptividad que quisiéramos. ¿Cuáles han sido los principales retos que ustedes han esto, encontrado en ese camino de trabajar el eje social al interior de Sodemac y Maestro? Mira, los grandes retos son, primero, sostener estos comités que creas mostrando los resultados y el impacto que vas generando dentro de la comunidad de la empresa y con la comunidad también, con tus propios clientes, porque el trabajar la diversidad hacia adentro, ¿no es cierto?, de alguna manera también te vincula con tu cliente, porque tu cliente también es diverso. Y eso es lo más lindo, que tú llegas a una tienda y te encuentras, ¿no?, con este espejo, y también te sientes incluido. Entonces, yo creo que eso es algo poderoso, ¿no? Y también trabajar mucho con el liderazgo, ¿no? Activar la capacidad de escucha, generar canales de escucha y sostener esos canales de escucha en la organización, ¿no? Tener líneas de apoyo que te retroalimenten, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos esta línea de apoyo donde las personas que trabajan con nosotros y sus familiares pueden llamar y transmitir sus inquietudes, y nosotros con esa información podemos también generar programas a la interna. Tener líneas de denuncias también es valiosísimo, ¿no? Porque es un canal de escucha potente donde las personas transmiten cómo se sienten. Entonces, es muy importante para sostener esta y que sea realmente una cultura, ¿no? Hablar del tema, ¿no? Demostrar por qué es valioso para nosotros, ¿no? Cómo impacta en la imagen de la empresa, cómo impacta en el ambiente laboral, ¿no? Cuando tú trabajas con un adulto mayor y eres joven, y tú les preguntas a los jóvenes qué sienten, es como tener una sabia, un sabio, ¿no? Un abuelo, una abuela que te va a aconsejar, que te va a cobijar cuando lo necesites, y eso da plomo a la estructura, ¿no? Cuando tienes una persona de la comunidad empoderada, de la comunidad LGTBQ+, empoderada, inspira a otros, ¿no? A ser sinceros y a decir lo que quieran decir, y todos los demás van a escucharlo y van a acogerlo. Entonces son situaciones intangibles que generan un valor a la cultura, ¿no? Entonces yo creo que la verdad es que es muy, muy importante sostener en el tiempo, ¿no? Y hacer que lo que vas sembrando, ¿no?, va creciendo y tú lo vas como alimentando progresivamente, ¿no? Para que no caiga en el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Rosina, súper interesante.
Creo que, como tú bien dices, todas esas iniciativas tienen, sin duda, tienen una contribución importantísima en términos de la empresa, desde el punto de vista reputacional. Creo que el eje de inclusión y diversidad cada día tiene una contribución mayor a potenciar la reputación de las empresas, pero también tiene una contribución tremenda en términos del cambio que hacemos a nivel individual, ¿no? Con las personas. O sea, cuando logramos que cada persona que trabaja en nuestra organización se dé cuenta que se nutre trabajando con un adulto mayor, o sea, ¿no? Que se nutre trabajando con una persona que tiene algún tipo de discapacidad física, ¿no? Que se nutre promoviendo al interior el trabajo colaborativo, ¿no? Donde haya hombres y mujeres y que los dos se les valore por el talento y no por el sexo. Yo creo que es ahí donde logramos la real transformación, ¿no? A partir de las personas. Y creo que eso es lo que las empresas, el poder que tenemos las empresas es poder crear esos mapas para poder influir, ¿no? En los individuos. Te agradezco muchísimo, ha sido muy enriquecedor escucharte. No sé si quieres cerrar con algo. Yo lo que te diría es, ¿qué mensaje le podrías dar a las empresas para que ellos, a su vez, incorporen el eje de la equidad, de la inclusión, como parte de la forma de que gestionan sus negocios? ¿Qué recomendaciones les darías? Bueno, mi recomendación es que abran sus canales de escucha, ¿no? De que estén atentos a lo que está sucediendo, a lo que quieren y necesitan sus diferentes grupos de trabajo, y también abran ese canal de escucha a sus clientes, ¿no? Entonces ahí se va a encontrar, ¿no es cierto?, la necesidad de seguir trabajando en la diversidad e inclusión. Yo creo que es un camino de todos y de todas, nosotros felices de poder compartir las prácticas, porque creo que juntos vamos a construir un Perú más grande, más inclusivo, donde el respeto, ¿no?, sea parte de nuestra cotidianidad y vivamos una cultura de paz, que creo que es lo que todos y todas queremos. Muchísimas gracias, Rosina. Ha sido muy inspirador escucharte. Muchas gracias por la generosidad de compartir todos los programas que ustedes vienen haciendo. Y estoy segura que van a contagiar a que muchas más empresas se sumen, ¿no? Sin duda creo que el trabajo de las empresas en este camino, sobre todo, como dices, promover el respeto es neurálgico, pero creo que también tendría que venir acompañado del rol del gobierno, ¿no? Ojalá que también cada vez nuestro gobierno impulse políticas, ¿no?, que ayuden a promover la equidad y la inclusión. Creo que el trabajo conjunto del gobierno y la empresa y las empresas tendrían esto, ayudarían a que aceleremos esa transformación que es tan importante para hacer una mejor sociedad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros otra vez, y como siempre nos vemos todos los lunes a las 7 de la noche a La Interna. Muchas gracias.